baitan kanpo harremanak, turismoa eta kooperazioa, Jon Etxabe. Egunon, buenos días, agur. Miss Presidential Candidate, Mrs. Chairman, ladies and gentlemen, friends and colleagues, and the eagerly awaited future ministers. The Basque people, we have a dream. Los vascos también tenemos nuestro sueño. El sueño es volar por fin, viajar por libre, salir fuera y demostrar al mundo quiénes y cómo somos. La consejería que me corresponde, la de Relaciones Exteriores, Turismo y Cooperación, si lo conseguimos, supondrá una nueva forma de ver y hacer las cosas. Si conseguimos llegar al Gobierno, supondrá que por fin estaremos en una nueva fase para nuestro pueblo. Los europeos, los extranjeros, nos conocerán, nos llamarán por nuestro nombre, nos podrán apuntar con el dedo en el mapa y dirán, aquí están los vascos. Viajaremos sin pedir permiso a Madrid, en vuelos directos y a donde haga falta. Les hablaremos a todos de nuestros proyectos y escucharemos los suyos y todo ello sin intermediarios que distorsionen nuestro mensaje. En cuanto al turismo se refiere, les mostraremos al mundo nuestro amor histórico al mar, con el surf, con el viento y también nuestras verdes montañas, valles y ríos y las cuevas donde habitan nuestras lamias. Les enseñaremos que también tenemos nuestra cultura y se lo mostraremos. Nos centraremos en atraer a la gente joven, pues sabemos que una vez nos conozcan, ellos serán el imán que atraerá a los amigos y a sus familiares. Y así, con toda naturalidad, cómo no, surgirá la cooperación en muchos frentes, entre los estados, las regiones, los pueblos y naciones que se encuentran como nosotros buscando un puesto en un planeta más humano, sea en el contexto europeo o internacional. De ahí surgirán empatías que se transformarán en beneficios mutuos para todos. Y claro está, cooperaremos de igual a igual con las instituciones europeas e internacionales de forma constructiva, positiva, sincera, portando como estandarte nuestra palabra de vascos y espíritu emprendedor que durante siglos ha sido nuestra enseña. En las relaciones internacionales tenemos que dar dos pasos al frente. Lo podemos hacer juntos y con la coalición lo haremos. Aurrera, mil esker, muchas gracias. Thank you very much.